it down. ¿Qué pasa, poderosos? Sí, que yo traigo la guía de cómo jugar entera. Pero vamos a poner cómo jugar entera americano. Porque ya sabéis que Game 4 no mola. Y yo lo digo en serio, que probé el Tera de Game 4. Los eventos son peores, si le vea, mucho peor. Y hacedme caso que las actualizaciones lleguen también muy tarde. Por eso yo aconsejo que juguéis entera americano, en Mase. Va mucho mejor que incluso el servidor americano de Ion. Yo juego desde España a servidor americano llamado en Mase. Y tengo mejor ping que jugando a servidores de Ion. ¿Será por lo que sea? No sé. La cosa es que os voy a enseñar cómo registraros en el servidor en Mase, que es el servidor americano de Tera. Un juegazo del cual tenéis bastante Let's Play. Os lo pondré aquí para que lo veáis y demás. Y os aconsejo que probéis si os gusta probar algo nuevo. Y hacedme el caso. Os vais a enganchar. Está muy chulo. Muchísima clase de demás. Pero ya os traeré un vídeo explicando un poquito la clase y todo lo que nos podemos encontrar dentro de Tera. Porque a partir de ahora voy a traer muchas guías sobre Tera. ¡Empezamos! Bueno, para registrarnos tenemos aquí Play Free Now y Create Account. Si damos a Play Free Now, nos saldrá esta pantallita. Y si os dais cuenta, ahora mismo regalan una montura, que es este lobo tan chulo. Recordad que la montura no la regalan. Vamos a ver, no sé si dice por aquí, hasta que no lo pone, pero bueno. El caso es que ahora mismo regalan una montura para los nuevos registros, no para los nuevos personajes creados, para los nuevos registrados. Sí, si te has registrado ya entera, pero no tenías ningún PG, bórralo o créate otra cuenta y te regalarán este lobo que podrás poner en cualquier personaje que crea. Pero solo puede tenerlo uno. Bien, vamos a registrarnos. Ya sabiendo esto, vamos a ver aquí. Vamos a poner un email. Vamos a poner, yo qué sé, uno mismo. Este mismo. Y una contraseña, vamos a poner, recordar la contraseña tiene que tener lo que pone ahí, dígitos, vale, dígitos, símbolos, mayúsculas y minúsculas. Recordadlo, hay que poner una contraseña que no valga. Vamos a poner una contraseña, ahí va, strong. Y aquí podemos poner, si queremos que nos lleguen, email de noticias entera. Es algo recomendable para estar siempre atento a los eventos y a las nuevas actualizaciones de Tera. Yo siempre lo tengo puesto, pero como ya estoy registrado, no lo voy a poner. Vamos a darle caña. Y ahí, bien. Ahora, aquí viene el puntazo. Podemos bajarlo de muchas formas. Podemos bajarlo por Steam, por BitTorrent, es decir, por Torrent, por descarga directa o usando el launcher. Bueno, yo recomiendo, si queréis, bajarlo por Torrent, ya que una aplicación que cuando queramos podemos cortarlo y seguirá por donde iba. O Tera, o Steam. Yo ya digo, yo recomiendo que uséis el torrent para bajarlo y lo bajáis del tirón. No sé si aquí pone cuánto ocupa Tera. Vamos a ver, vamos a ver si lo encuentro por aquí. Mira, hace falta un mínimo de 45 gigas de espacio en nuestro disco duro. Recomiendan 55, será por el tema de las actualizaciones. Aquí vemos lo mínimo que pide Tera. Pide pues Windows 7 32 bit, un Intel i3 o un AMD FX 4130, 4 GB de RAM y de mínimo una GeForce 9800 GT o una Radeon HD 3870. Y ha recomendado, pues bueno, aquí lo podéis ver, todo. Bueno, después de registrarnos, vamos a ir a nuestro email porque nos han enviado la validación de nuestra cuenta. Vamos a entrar y vamos a ver cómo se hace. Es muy fácil. Una vez abierto el email que nos envía Tera para verificar nuestra cuenta, podemos verificarla de dos maneras. O logueándonos en la web de Tera y poniendo el código que nos envían, o dándolo directamente aquí abajo a hacer clic, pues lo que hará será verificar nuestra cuenta y estaremos oficialmente ya registrado en Tera. Ya solo queda bajar el cliente si aún no lo ha bajado, loguearte y disfrutar de un juego muy chulo. Un punto también de Tera es que podemos asociar nuestra cuenta de Facebook para no tener que poner siempre, pues, lo típico. Para no tener que poner siempre, pues, el login y el email. Podría hacerlo y entrará. Yo voy a hacerlo, ¿vale? Dame un segundín que nos ponga y voy a hacerlo. Bueno, pues una vez que se ha asociado, yo simplemente, pues, aquí saldrá la barrita. Ya veis que es un launcher, no más corriente, sin nada raro, sin cosas raras.
Aquí nos pondrá, pues, lo típico, el progress, para saber si hay que, si hay alguna, algún parche en proceso, si se está instalando algo, y aquí el play. En tools podemos ver, pues bueno, si para chequear nuestra computadora, ¿vale? Y esto es para reparar el cliente, repair game install. En caso de que hiciera falta, pues algo, pues, no sé, que no dé problema, pues aquí verificará el archivo y lo reparará. Y aquí, como he dicho antes, es para testear nuestro ordenador para ver si funciona el juego. En aquí es para configurar nuestra red. Imaginemos que tenemos 2 megas o 3 y no queremos que el launcher ocupe todo cuando se descargue. Yo, como tengo de sobra, pues tengo puesto un límite, ilimitado. Y bueno, pues yo los, esto es así de fácil como, como registrarse entera y cómo es jugar entera. Vale, es muy fácil. Recordar servidor en Mase. Yo estoy en Tyrannus, uno de los servidores de Mase. Tyrannus, que es un servidor PvP. Pero eso os lo explicaré en otra guía. Ya sabéis, like y favoritos, apoyar el vídeo. Y nos veremos próximamente con directos, guías y let's play de Tera. Gracias, polloros.